nuevamente con ustedes, Ernesto Cifuentes, para Hoy Coahuila. Lo están viendo, me encuentro con la exitosa periodista Ana María Lomelí. Bienvenida a Monclova. Muchas gracias, es un placer saludarte y también saludar a tu público. Presentando tu libro. Así es, estamos de visita, vamos a presentar Con la Luna de Testigo, muy contentos de estar por estas tierras. Es una novela, pero sí tiene circunstancias y lugares por donde he pasado y pues algunas experiencias, claro que están ahí. Lo más fuerte que te sucedió a ti al estar yendo y cubrir esa noticia y que ahora la plasmas en tu libro, ¿qué fue? Pues fue ver a la gente que por un lado renacía porque pues, lograron salir de los escombros y con trabajo reunían algunas de sus pertenencias que en ese momento pues eran su gran tesoro. Algunos heridos tenían que ir al hospital, otros tenían que irse a algunos campamentos porque habían perdido pues su casa, su patrimonio. Y este mismo grupo de personas, cuando llegaron al hospital o al campamento, dicho por ellos mismos, pues hubieran preferido morir. Porque en ese momento se dieron cuenta lo que tenían que enfrentar y no tenían idea antes y pues se sintieron desolados. Y yo, mientras veía todo eso, pensaba que no hay peor tragedia humana que la desesperanza. Entonces sí fue muy difícil porque he cubierto muchos desastres naturales en México, desafortunadamente, y guerra en otros países, pero nunca me había sentido con esta desesperanza de ver a la gente que no podía ver para adelante, ¿no? En todos los demás sitios aquí en nuestro país veíamos que había un camino que seguir para adelante, había una luz, había esperanza. En este lugar y en ese momento no lo veían ni los haitianos ni yo tampoco. ¿Qué te inspiró ya después de tu trayectoria como periodista a escribir el libro? Pues mira, la verdad es que estaba pasando por un momento difícil, tenía una profunda tristeza y ese sentimiento unido a una de mis grandes pasiones que es mi profesión, el periodismo, pues escribí, escribí y escribí. Al paso de los meses ya tenía a la protagonista, Mati Vélez, con un universo a su alrededor, entonces decidí que quería hacer una novela. Entonces me di una licencia, me di permiso de ir conformando poco a poco este texto y después tomé un taller para una corrección de estilo que también fue largo, ¿no? Este es un trabajo de más de 3 años y así surge Con la Luna de Testigo. ¿Tu primer libro? Así es, mi primera novela, espero el primero de algunos cuantos. ¿Ya estás trabajando en alguno? Mira, tengo ideas, ha sido muy absorbente poder tener este libro en las manos. Entonces, sí tengo ideas, siempre hay escritos en el tintero, por fortuna, y algo haremos. Pero ahorita sí quiero dedicarle pues mi tiempo a promover Con la Luna de Testigo y a conocer este mundo editorial que para mí es un universo nuevo. Casi para finalizar, cuando lo tuviste en tus manos, ¿cuál fue tu experiencia? Pues se me salieron las lágrimas. La verdad, sí es como tener un hijo, es un proceso complicado, difícil, lento, pero siempre vale la pena perseverar y pues estoy muy contenta porque es un reto y pues lo alcanzamos. Ana María, para finalizar, a la gente que nos está viendo y que quieren incursionar en el periodismo, algunos tips que puedas compartir con ellos. Primero es muy importante leer, me parece que es fundamental leer todo lo que se pueda. Y sí, escribir y ponerse periodos de tiempo, ¿no? Para que sea un ejercicio y no nada más un sueño que toma curso eternamente, ¿no? Hay que poner fechas, hay que poner planteamientos, objetivos y en función de esto pues vas a tener un proyecto y luego viene la otra parte del mundo editorial que es buscar una editorial, que es complicado, es muy difícil, pero la verdad es que hay que encontrar los espacios, hay que encontrarlos, sí los hay muchos concursos que vale la pena experimentar y estoy segura que se van a sorprender ustedes mismos pues si tienen también una gran paciencia. Fue difícil encontrar una editorial, muchos pensamos que por el nombre que tienen ustedes tan importante dentro de los medios de comunicación, les sería fácil, ¿cómo fue en tu caso? No, mira, es complicado, las editoriales tienen cientos de manuscritos, de borradores enlatados, ¿no? Algunos en curso para leer, y bueno, ahorita ya está la programación de los libros que se van a editar el año que entra, es muy complicado, sí fue difícil,
hubo ahí algunas editoriales que estaban interesadas después de 2 años. Círculo Editorial Azteca creyó en mí, por fortuna, y después ellos me ayudaron a llegar a Suma de Letras, ¿no? Entonces, sí fue complicado, pero por fin llegamos. Qué bueno, y hoy en la Feria del Libro, en Monclova 2014. Así es, la verdad es que no me lo esperaba, me invitaron, me dio mucho gusto recibir la invitación y más gusto me dio el poder llegar y ahora estar platicando con ustedes. Pues ya la escuchó usted, Ana María Lomelí, bienvenida a Monclova y te esperamos cuantas veces gustes venir. Muchas gracias, espero que puedan compartir esta experiencia y pues ahí están mis redes sociales, me encantará conocer su opinión. Muchas gracias y saludos al público de hoy. ¿Cómo apareces en las redes sociales? Es en Twitter, @ Anita Lomelí, en Instagram, Ana María Lomelí 1 y en Facebook, Ana María Lomelí Oficial. Ya lo escuchó usted, Ana María Lomelín. Soy Ernesto Cifuentes, en las cámaras Edgar Arellano, para hoy, Coahuila.